Por eso, lo que en gran condición debemos hacer es implementar desde todos los programas que tenga el municipio y las mezclas de recursos con el Estado y la Federación, desde la parte social hasta la económica, hasta la recuperación de espacios públicos y otras acciones que son formas para mermar las causas que generan la violencia en muchos lugares del país. Hoy se han ofrecido a que podamos construir la posibilidad de tener capacitaciones, talleres, certificación, que es tan importante en este nuevo sistema de seguridad nacional, para que podamos tener policías preventivos de vialidad, entre otras policías que tienen los municipios, certificados y garantes de seguridad en el municipio que representen. Mira, no solamente es revisar los protocolos de los alcaldes, yo creo que hoy es necesario darle garantías a todo aquel ciudadano que decide denunciar una situación de la naturaleza que sea. Entonces, hoy hay que revisar los protocolos, sí, para dar garantías a la ciudadanía y que los que tenemos una decisión concreta, pues se pueda respetar y cuidar, por supuesto. Y por otro lado, yo creo que hay que revisar y fortalecer la estrategia de seguridad pública en el país, cosa que hoy hemos hablado con el secretario de Gobernación hace unos días, hemos hablado en una mesa como Conferencia Nacional de Alcaldes de México, con la Secretaría de Gobernación y el comisionado Renato Sales, donde estamos revisando qué es lo que debemos cambiar y cómo hacer que los municipios participemos mayormente activados y no solamente nos miren en la idea de que somos la parte más endeble. Entonces tiene que ser al revés, somos la parte más sensible con la población y donde debe de inyectarse recursos, programas, acciones que vengan a prevenir las causas que generan la violencia y la delincuencia. ¿Cuál es el ámbito legal del municipio? Ese, el tema del combate al crimen organizado, ese corresponde al ámbito del fuero federal y tiene que ver con lo que coordinadamente tenemos que fortalecer nosotros, pero desde este planteamiento, integralidad de la política pública, integralidad de lo que debe hacerse.